Benvenuti a Senza Frontiere, il talk show internazionale dedicato all'arte e alla cultura. Buon ascolto. Bienvenidos a Sin Fronteras, el programa internacional dedicado al arte y la cultura. Que lo disfruten. Bienvenue à Sans Frontières, une émission internationale dédiée à l'art et à la culture. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Welcome to Without Borders, the international cultural program dedicated to art and culture. Happy listening. Hola queridos amigos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Estamos transmitiendo nuevamente y sintonicen, por favor, otro emocionante episodio de Sin Frontera. Hoy exploramos un tema antiguo y fascinante, el Arca de Noé. Pero no nos limitaremos solo a contar la historia del Arca. En su lugar, nos sumergiremos en la vida del hombre y mujer que habitaban la Tierra antes del diluvio universal. Intentaremos descubrir los intrínsecos eventos y las decisiones que llevaron a la destrucción de un mundo antiguo. Para guiarnos en esta exploración, tenemos el honor de contar con el autor de Me llamo Zane, una novela que captura la pasión, los sentimientos, la fe, la aventura de una remota. Este libro que acaba de publicarse ya ha despertado el interés de algunos productores cinematográficos. Se llama Zane. Nos ofrece una perspectiva única sobre la historia de la humanidad. Al dar a voz uno de los testigos presenciales de los eventos que marcaron un punto de inflexión a la historia. Entonces, prepárense para un viaje en el tiempo mientras nos sumergimos en las profundas aguas de la historia y mitología. Descubriremos cómo el Arca de Noé se inserta en esta narrativa épica y cómo la humanidad enfrentó el desafío de supervivencia en un mundo en rápida transformación. Es una conversación que no querrán perderse. Así que quédense con nosotros en Sin Frontera, por favor. Ahí vamos. Jan Bruschini recientemente ha lanzado una fascinante novela titulada Me llamo Zane, que está disponible en todos los idiomas, en varios, incluido el español. Esta obra nos lleva a un viaje extraordinario a través de la historia del diluvio universal, pero con un toque único. Está narrada desde la perspectiva de Zane, hijo de Noé y testigo directo de uno de los momentos más épicos de la humanidad. Jan, por favor, ¿nos quieres comentar algo al respecto? Gracias, Rosario. En primer lugar, su absurdo, permítame explicarlo. La historia del diluvio universal es tan extraordinaria que a menudo me lleva a cuestionar su autenticidad. Por lo general, cuando se intenta hacer que una historia sea creíble, se opta por la simplicidad. Se trata de simplificar los detalles y las complejidades para hacerla más digerible y creíble. Pero la historia del diluvio universal es exactamente lo contrario. Es una historia tan intrigada e increíble que podríamos preguntarnos si alguna vez pudo ser una invención. Yo soy un escritor científico y leo escritos antiguos con mucha atención. Imagine por un momento que le encargaran construir una arca gigantesca capaz de albergar una muestra de todas las criaturas vivientes de la Tierra. Resistir un diluvio mundial de proporciones épicas y garantizar la supervivencia de la humanidad. Esa sería una hazaña titánica. La construcción requeriría no solo recursos financieros enormes, sino también una cantidad masiva de mano de obra especializada, conocimientos de ingeniería y una logística impecable.
Por lo tanto, el hecho de que la historia del Arca de Noé sea tan compleja y aparentemente absurda en muchos aspectos podría sugerir que no es el resultado de una invención pura. Algunos argumentan que es más bien un recuerdo de un evento que realmente ocurrió, transformado y ampliado a lo largo de los milenios a través de diversas tradiciones culturales. En última instancia, la historia podría ser un recuerdo desvanecido, de un evento catastrófico que moldeó la historia humana. Pues resulta muy interesante lo que expone Jan. El relato bíblico del diluvio universal es conocido por su universalidad, ya que se encuentra en varias formas y con diferentes nombres en muchas tradiciones religiosas y mitológicas de todo el mundo. ¿Qué hay de nuevo o diferente, intrínsecamente fascinante en esta historia? Jan, por favor. Sí, decidí escribir una novela que explorara el relato del diluvio universal, pero con un toque de creatividad y fantasía, naturalmente. Si bien la historia del diluvio es familiar en muchas culturas, me dediqué a una investigación histórica y científica exhaustiva para sacar a la luz detalles que nunca antes se habían explorado. Mi ambición es presentar una narrativa rica en elementos históricos y científicos, ofreciendo así una perspectiva única sobre esta antigua y universal historia. Sí, mi novela comienza 100 años antes del diluvio y ofrece una perspectiva única sobre la corrupción y los desafíos morales que llevaron al castigo divino. Si bien el arca es un telón de fondo, su construcción y la supervivencia de Sem y su familia representan un símbolo de esperanza y resistencia. Esta historia aborda el antes del diluvio, explorando las causas y consecuencias de la drástica decisión divina. En muchas tradiciones antiguas, la explicación de tales eventos constituye el núcleo de la narrativa, proporcionando valiosas lecciones sobre la importancia de la moralidad, la humanidad y la responsabilidad hacia la creación, temas que también pueden ser relevantes para los desafíos éticos y ambientales que enfrentamos hoy como sociedad global. Sí. ¿Y cómo crees que la historia del diluvio universal puede estar relacionada con los desafíos globales o los problemas contemporáneos que enfrentamos como sociedad? Sí, yo soy una escritora especializada en divulgación histórica y en mi camino de investigación he explorado muchas facetas de la historia antigua. Sin embargo, a través de mi última novela hice un descubrimiento sorprendente. Los antiguos seres humanos no eran en absoluto primitivos, como a menudo podríamos imaginar. No eran hombres de las cavernas, gruñendo y viviendo en cuevas frías. De hecho, eran muchos más avanzados de lo que pensábamos. Estas antiguas civilizaciones poseían un conocimiento vasto. Conocían el uso del hierro y otros metales, vestían ropa y construían viviendas sólidas y resistentes. No solo esto, sino que también tenían un profundo entendimiento de la astronomía. Podían observar y estudiar el cielo estrellado, identificando constelaciones e incluso comprendiendo que la Tierra era una esfera. Un texto antiguo como el libro de Enoch ofrece detalles sobre el conocimiento de la inclinación del eje terrestre e incluso sobre el fenómeno de la precesión. Es importante destacar que mi interés en estos temas no está motivado por afiliaciones religiosas,
sino más bien por una investigación precisa y documentada. Lo que he aprendido de la historia de Noé es que la fe puede representar una fuerza extraordinaria, capaz de superar obstáculos aparentemente insuperables. Sí, así es. El hombre se mueve a través de la fe. ¿Y qué has descubierto aprendiendo mientras escribía tu libro? ¿Qué podría sorprender o interesar a los lectores, Jan? Sí, la novela presenta a Sam como su héroe principal. Uno de los tres hijos de Noé que ofrece un relato detallado de los eventos que llevaron al diluvio, directamente desde su perspectiva en primera persona. Su familia, inicialmente compuesta por humildes agricultores y pastores, llevaba a una vida sencilla hasta que fueron llamados por la tarea divina de construir el épico arca. La narrativa nos lleva atrás en el tiempo, 100 años antes del cataclismo, en un periodo en el que el misterio, la mitología y la historia se entrelazan en una serie de eventos que mantendrán al lector constantemente en vilo. La historia cobra vida con la aparición de demonios y gigantes, personajes mitológicos y despiadados que pondrán a prueba la supervivencia de los diversos protagonistas. Resulta bastante, bastante interesante. Y Chiamo Sein, o me llamo Sein, se ha publicado en italiano, en francés, en árabe, en español. Pronto estará disponible también en inglés. ¿Puedes decirnos algo sobre la trama de la novela? Sí, claro que sí. Me llamo Sam es una novela que nos brinda una historia apasionante y conmovedora, que nos hace reflexionar sobre el sentido de la vida, la relación entre el hombre y Dios, la responsabilidad hacia la creación y el valor de la familia. Imaginen estar entre los ocho elegidos por Dios para escapar de la catástrofe que borrará toda forma de vida de la tierra. Imagine tener que convivir durante un año en un arca gigantesca con su familia y miles de animales. Imaginen presenciar la destrucción del mundo que conocían y tener que empezar de cero en un entorno hostil y desconocido. Si son amantes de la historia, la religión, la aventura y las emociones intensas, no pueden perderse esta novela que los hará vivir en carne propia el diluvio universal. Una novela que le descubrirá una página de la historia de la humanidad que nunca antes habían leído. Qué interesante. Pues sí, llevas razón. Me llamo Zane. Es una novela que nos brinda una historia apasionante y conmovedora, que nos hace reflexionar sobre el sentido de la vida, la relación entre el hombre y Dios, la responsabilidad hacia la creación y el valor de la familia, que es la base, lo importante. Imaginen estar entre los ocho elegidos por Dios para escapar de la catástrofe que borrará toda forma de la tierra, toda forma de vida en la tierra. Nada más de imaginarlo, imaginen tener que convivir durante un año en un arca gigantesca con su familia y miles de animales. Imaginen presenciar la destrucción del mundo que conocías, y tener que empezar de cero nuevamente en un entorno hostil y desconocido. Sí. Si son amantes de la historia o la religión o la aventura o las emociones intensas, no pueden perderse esta novela que los hará vivir en carne propia el diluvio universal. Una novela que les descubrirá una página de la historia en la humanidad que nunca antes habían leído. Amigos, suena muy interesante el llamado libro Me llamo Zen. Gracias a todos.
Nada, gracias a ti, Jan, por mostrarnos el libro, el relato que nos ha hecho y a lo que nos puede llevar. Es interesante. Esperamos que a los lectores también le parezca y también que opine sobre todo, porque es muy importante la visión que dan de la lectura cada persona que lee determinado libro. Es interesante porque incrementamos de alguna manera la inteligencia, el interés por saber y también la capacidad de alguna manera de hermandad. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima vez. Gracias a todos. Un Sin Fronteras. Bye. Grazie a tutti voi che avete seguito il programma culturale Senza Frontiere. Arrivederci alla prossima settimana. Gracias a todos ustedes que han seguido el programa cultural Sin Fronteras. Hasta la próxima semana. Merci a vous tous qui avez suivi l'émission Sans Frontières. À la semaine prochaine. Thanks to all of you who have followed the Without Borders program. Until next week. 感谢所有关注无国界计划的朋友，下周再见。